En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego las espigas, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Podéis sentaros, hermanos. Bueno, unas parábolas conocidas, ¿verdad? La parábola del grano de mostaza. Estas parábolas del reino a mí me encantan. ¿El reino de Dios qué es? Porque si no, no entendemos. Porque nos tendría que el Señor hacer una parábola para explicarnos primero. No. ¿Qué es el reino de Dios? Y si entendemos lo que es el reino de Dios, podemos entender la parábola de hoy. Y todas las que hace el Señor, las parábolas del reino que se llaman. El reino de Dios, ¿tú qué crees que es? Cuando nos muramos, el cielo, allá está el reino, un reino imaginario, un reino que no se puede ver, que no se puede tocar. Este es el reino nuestro y allá el reino de Dios. Y los tontorrones cristianos creemos en ese reino invisible. ¿Eso es el reino de Dios? No. El reino de Dios ha llegado ya. El reino de Dios es acá. El reino de Dios es el amor. ¿Y cómo nos ha amado Dios? Dios no nos ama de palabras, como muchos de nosotros amamos, de palabra. Te amo, prometo serte fiel, voy a estar contigo toda la vida. Mejor no entremos en las palabras. Dios no ama de palabra, Dios ama con hechos concretos. ¿Y cuál hecho concreto? ¿En qué hecho concreto podemos ver nosotros todos los días el amor de Dios? Un hecho concreto que ha cambiado la historia. Su Hijo Jesucristo. Esto es el amor. Un hecho concreto. Enviar a su Hijo por amor a ti, que no te lo mereces. Y el Señor te ha perdonado. Y no solo eso, sino que te da el reino de los cielos, que es a su Hijo Jesucristo. Por eso dice Cristo: el reino de Dios ha llegado ya. ¿Cómo no va a haber llegado? Si soy yo. Soy yo el reino de Dios. El reino de Dios es que tú puedas acoger a Jesucristo, acoger esta buena noticia que trae Jesucristo, acoger el amor que Dios te tiene a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo se acoge eso? Me abrazo a una cruz. ¿Cómo hago eso? ¿Rezo mucho? ¿Me convenzo del amor de Dios? ¡No! ¡No! Esto no es un lavado de cerebro, es un lavado de corazón. ¿Cómo te parece? Las sectas lavan el cerebro. Nosotros los católicos nos lava el Señor el corazón. Esto no es de acá. A ver si te enteras de una vez. Por más que vengas a misa para intentar cambiar acá, tú puedes cambiar acá, y es el problema que tenemos los católicos y los cristianos. Predicamos de acá a la gente. ¿Y qué pasa? Que nuestra vida va por otro lado, porque nuestra vida no funciona con esta. Nuestra vida funciona con este, con el corazón.
Cuando tú prediques desde acá, entonces eres verdadero. Cuando tú des testimonio desde acá con tu vida, porque si el Señor ha llegado a tu vida, transforma tu corazón. Y eso, ya estás viviendo el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios se parece a un hombre que echa una semilla en la tierra. ¿Quién es ese hombre que echa la semilla en la tierra? Dios. ¿Y qué siembra? ¿Cuál es la semilla? Cristo. ¿Y cuál es la tierra? Tú. Ese es el reino de Dios. Dios siembra esta semilla, este granito de mostaza. ¿Quién es el grano de mostaza? Cristo es el grano de mostaza. La más insignificante de todas las semillas. Mira qué insignificante. Se hizo maldición, dice la Escritura, por amor a nosotros. Se dejó colgar en un madero. Dio su vida. El peor, como un malhechor, como un pecador, como un bandido. Lo juzgaron y en pocas horas se lo cargaron. Un juicio injusto. Yo no sé si aquí hay algún abogado, pero nos puede decir que el juicio a Jesús fue injusto. En la noche lo cogieron, testigos falsos, no tuvo abogado defensor, y en pocas horas, en la noche, se lo cargaron. Y él, el perfecto inocente, eso que lo hagan con nosotros, que somos pecadores, pues todavía. Pero él, el Hijo de Dios, no había nadie más inocente que él. Nadie más inocente que él, sin pecado. Y aceptó esto. La semilla se hizo nada. La más pequeñita, el granito de mostaza, que soplas y se va volando, y se pierde. Eso es Cristo. Y se ha hecho nada. Por eso Dios es estupendo. Dios no quiere venir aquí a convertir a todo el mundo. Si hubiera querido, no lo hubiera hecho de esta manera. Lo ha hecho de una manera rara, para confundir el misterio de la cruz, necedad para los gentiles, escándalo para los judíos. La fuerza de nosotros los cristianos está en la debilidad de la cruz, en la pobreza. Por eso, hermanos, esto es para unos poquitos. Para unos poquitos. A mí esto del virus me parece genial. Me parece genial. Yo todos los días le veo ventajas. Yo no sé tú si eres pesimista y le ves solo cosas horrorosas. Yo le veo ventajas. Y mira, al final viene a misa el que quiere venir a misa. Punto. Al final se está viendo quién tiene a Jesucristo y quién no. ¿Quién tiene a Jesucristo de palabritas? ¿O quién lo tiene dentro, en su ser? ¿Y cómo enfrentas los acontecimientos de muerte? ¿Y cómo enfrentas la muerte de un ser querido? ¿Y cómo enfrentas la precariedad económica? ¿Y cómo enfrentas que Dios provee? Ah, ahora sí nos toca confiar en la providencia de Dios. Está bien. Buenísimo. ¿Y cuántos vienen a misa? Hoy porque hay una intención. ¿Cuántos de los que habéis venido aquí de verdad queréis ser cristianos? ¿De verdad queréis que Dios transforme vuestra vida? ¿O venís por acompañar a la familia? No sé. Cada uno mírese a sí mismo. Ojalá, si hoy estás escuchando esta palabra, llegue el reino de Dios a tu vida y te sientas hoy amado por Jesucristo. Porque el reino de Dios es esto, que tú experimentes el amor donde nadie más te ama, donde ni tú mismo te amas. Allí el Señor te ama a través de su Hijo Jesucristo, dando la vida por ti. Hoy, una vez más, en esta Eucaristía, se da, se parte y se da a ti. Y lo puedes comer, y puedes comer a Dios. Yo no sé si tú eres consciente de esto o esto es una cosita más que toca hacer. Pero tú, si comulgas hoy, vas a tener a Dios dentro de ti. Pídele que te ayude. Que así sea, hermanos.